Yo les voy a dar una charla ahora que ha generado bastante impacto y bastante discusión en todas las partes donde la he dado. ¿Por qué? La di primero en la Universidad Católica, después la di en el Colegio San Ignacio. Ahora se la voy a presentar a ustedes. ¿Por qué genera impacto? Porque esta charla no va a apelar a las emociones de ustedes, como apelan los que dicen no más FP, sin entender lo que es una FP, sino que va a apelar a la racionalidad. A la racionalidad, los argumentos, la lógica y la evidencia empírica. O sea, lo que es los datos y los números. Pero de una manera simple, así que no se preocupen. Les cuento por qué hice esta charla y por qué la preparé. Porque la Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura, a mí me invitaron una vez a comentar un video que me habían enviado sobre pobreza. Y en ese video, hecho por una fundación que se llama Fundación para la Superación de la Pobreza, había tantas mentiras y datos falsos que yo dije, esta cuestión no la puedo dejar pasar. Entonces hice todo un PowerPoint para refutar las falsedades que ustedes escuchan todos los días en los medios de comunicación con datos que se estaban transmitiendo ahí. Y que lamentablemente la gente los ve y se compra eso, porque no hace el trabajo después de investigar si es verdad lo que le están diciendo o lo que no le están diciendo. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Ustedes leen algo y al tiro, mucha gente, a todos nos pasa, tendemos a pensar que es cierto. Hay que tener cuidado, hay que ser escéptico. Pobreza, riqueza y redistribución del ingreso, desigualdad. Ese va a ser el tema. Y eso lo voy a vincular con el tema populismo y amenaza a la democracia liberal. La burguesía, desde su avenimiento, apenas hace un siglo, ha creado fuerzas productivas más variadas y colosales que todas las generaciones pasadas tomadas en su conjunto. La subyugación de las fuerzas naturales, las máquinas, la aplicación de la química, la industria y la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, la roturación de continentes enteros, la canalización de los ríos, las poblaciones surgiendo en la tierra como por encanto y el Starbucks. ¿Qué siglo anterior había sospechado que semejantes fuerzas productivas durmieran en el seno del trabajo? ¿Quién dijo esto? Ambos. Karl Marx y Friedrich Engels, los fundadores o los teóricos socialistas más importantes probablemente que han existido en el siglo XIX y en la historia, en el Manifiesto Comunista. O sea, cuando uno dice, no, es que el capitalismo crea riqueza, transformaciones, tecnología, mejora la vida, no lo decimos nosotros, los que creemos en el sistema de libertad, de emprendimiento y todo eso. Lo decía Marx y Engels. Ellos ya lo decían, lo tenían claro. Lo que pasa es que según su análisis económico, como el trabajador era la fuente del valor de lo producido en la empresa, entonces ellos calcularon que la utilidad del empresario siempre iba a ir en desmedro del trabajador, porque para que el trabajador generara el plusvalor, tenía que trabajar horas, en el fondo, lo estoy simplificando, que no le eran remuneradas. ¿Ya? Entonces el incentivo del capitalista era pagar cada vez menos al proletario para ir acumulando cada vez más él y al mismo tiempo ir tratando de reemplazarlos por nuevas máquinas de manera tal de pagar cada vez menos y producir más. Y como Marx pensaba que el valor era creado en el trabajo, solamente en el trabajo, entonces esto en algún minuto iba a terminar colapsando porque la situación de las masas iba a estar tan deteriorada a producto del capitalismo en algún minuto, ¿no es cierto?, a pesar de toda esta gigantesca transformación, que iba a haber una revolución y el sistema se iba a desplomar. ¿Ok? Ese es, en grueso, la teoría. Se puede entrar a explicar con mucho más detalle. En grueso, la teoría del valor trabajo de los marxistas. Ahora, esta teoría estaba equivocada. Voy a mostrarle ahora, por una razón súper simple. ¿Cuántas horas de trabajo hay en un Jumbo Jet 747? O en un Airbus, como el que se toman ustedes para ir a Europa, para ir a Estados Unidos. No, ¿cuántas horas de trabajo en total? Desde los ingenieros que hicieron las turbinas, hasta los que diseñaron el avión, hasta los abogados que redactaron los contratos, hasta las empresas que proveyeron de comida a los trabajadores que hicieron el avión. ¿Cuánto trabajo hay?
Uno de esos aviones tiene miles, si no cientos de miles o millones de horas de trabajo detrás, ¿verdad? De gente muy calificada. Bueno, ¿cuánto trabajo hay detrás de un cuadro de Klimt, o de Van Gogh, o de Dalí? Mucho menos, ¿o no? En horas. ¿Y cómo me explican entonces ustedes que un cuadro de Van Gogh puede costar más que un avión? Si Marx tenía razón. O sea, un cuadro además es una cosa inútil, ¿o no? Totalmente inútil. ¿De qué te sirve un cuadro? ¿De qué carajo te sirve un cuadro? ¿Pintado por Dalí, o pintado por Klimt, o pintado por Picasso, por cualquiera de ellos? No te sirve de nada. Útilmente, desde el punto de vista de una utilidad objetiva. Utilidad objetiva, ¿verdad? ¿De qué te sirve? ¿Te lo puedes comer? ¿Qué puedes hacer? ¿Te puedes refugiar cuando llueve? ¿Qué haces? Tal vez eso. Bueno, lo que es la belleza también es algo bien subjetivo, pero... No, según Aristóteles. O sea, según también Kant. La utilidad es opuesta a la belleza. Puede ser. Puede ser. Es que hay que definir lo que es utilidad. Pero utilidad práctica probablemente es así. Ahora, si Marx tuviera razón, el avión debiera costar mucho más que el cuadro. ¿Qué es lo que define el valor de las cosas? En parte, pero la escasez relativa es una función de las preferencias individuales. Y las preferencias individuales, ni siquiera la utilidad necesariamente. Utilidad en un sentido muy amplio de la palabra. Porque para mí un cuadro no genera utilidad, me puede generar placer estético. Y eso para mí es una forma de utilidad tal vez. Pero no es una utilidad en un sentido estricto. Lo único que explica que un cuadro valga más, o casi lo único, lo esencial... Es el valor subjetivo. El valor es subjetivo. Así de simple. Es la teoría del valor subjetivo que destruyó, y a fines del siglo XIX, la teoría objetiva del valor trabajo de Marx. Y hoy día ningún economista en el mundo cree en la teoría objetiva del valor. Ninguno. Tal vez lo de la Fundación Sol. Pero fuera de ellos, nadie. Pero fuera de ellos, nadie. Ningún economista serio, ningún premio Nobel, nadie cree en la teoría objetiva del valor. Nadie. Que lo sepan, ¿eh? O sea, tú no pasas un curso de economía en ninguna universidad seria del mundo, sino... si crees en la teoría objetiva del valor. Lo que no significa que todos sean liberales. Lo que pasa es que eso a nivel económico está zanjado. O sea, no por eso son liberales tampoco. ¿Ok? ¿Verdad? Hace sentido, ¿no? ¿Por qué los diamantes valen tanta plata? ¿Por qué un diamante vale más que un kilo de pan? Si un kilo de pan es mucho más útil. ¿Qué? ¿Por qué van y pagan $100,000 por un diamante? Aquí usted esto por sus joyas, sus collares y todas esas cosas. ¿Ah? Sí, pero yo te podría decir que las piedras de, no sé, de un rincón del mar en el norte son súper escasas. A nadie le interesan. La escasez tiene sentido en la medida en que lo que es escaso es querido por alguien. Pero si te lleva al extremo de que todo está hecho de diamantes, tampoco va a valer. Porque en ese minuto, obviamente... la escasez, por eso, no es solo la escasez, tiene que haber una demanda por el producto escaso. Y especialmente en el caso de los diamantes así. Ahora, vamos avanzando. Mi punto era que Marx y Engels sí tuvieron una intuición que era correcta, que era que el capitalismo es una tremenda fuerza de producción y creación y transformación del mundo, ¿ya? En cosas que ellos no califican como malas. Ellos no desprecian esto, ¿no? La agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles. De hecho, estaban impresionados con todo esto. Estaban muy impresionados que esto se hubiera logrado. Porque ellos también conocían las condiciones de vida en la época feudal, antes de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa y todas esas cosas, ¿ya? Y eran condiciones de vida paupérrimas. Como lo muestra este gráfico, y aquí vamos a ir a los datos, a los números. Esto no son ideas nomás, esto aquí hay estudios. Esto, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, lo que todo el país produce en un año dividido por los habitantes. Todo lo que producimos de riqueza, todo en un año dividido por los habitantes. Eso es lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita, ¿ya?
Para que se hagan una idea. Esto es el año 1000. Año 1000 después de Cristo. Si lo hacen desde el año 0, también están. O sea, del año 0, ¿te fijan? Esto son las distintas regiones del mundo. Estados Unidos, Japón, China, Inglaterra, Italia, África, Corea, Australia, Suecia. Países que hoy día son ricos. Ustedes ven que los niveles de ingreso entre Europa, África, Asia, América Latina, los países más pobres del mundo eran muy parecidos. Fueron prácticamente los mismos durante, en promedio por supuesto, durante casi toda la historia de la humanidad. O sea, todos nosotros los que estamos aquí, nuestros tatarabuelos, tataratatarabuelos, bisabuelos vivían peor. Pero en condiciones que hoy día consideramos de extrema miseria. Esa es la verdad. O sea, no, que el pasado la gente vivía en los campos y era feliz, sale Heidi corriendo detrás de una liebre. Todo eso es bullshit. Es mentira. No es verdad. Cualquiera que lea un mínimo de historia sabe que la gente se moría como las moscas por las hambrunas masivas en Europa hace 300, 400 años atrás. 20% de la población desaparecía, 30% de la población, hambrunas masivas. La gente en promedio no comía más de una vez al día. Las pestes, típicas películas donde la peste negra. ¿Se han visto estas películas? No son esas películas. Eso es histórico. La gente, la Black Pest, la peste negra, liquidaba a millones de personas. Si ustedes van a Boston, ¿quién ha estado en Boston? Hay unos cuantos que han estado en Boston. Algo que probablemente ninguno de sus abuelos hizo, porque no podían viajar, por lo caro que era y lo imposible que era. O si iban, tomaban un barco y se demoraban, no sé, 3 semanas, 4 semanas en llegar. En Boston hay un monumento en el cual se recuerda la hambruna de Irlanda, la gran inmigración de irlandeses que llegó a mediados del siglo XIX a Boston, a Estados Unidos. Y están las cifras de la cantidad de gente, de los millones que murieron producto de la hambruna, de una enfermedad que es las papas se enfermaron, ellos comían mucho de eso y dependían mucho de eso. Y las papas cogieron una enfermedad que hizo que las cosechas fueran muy malas, o temas climáticos, en fin. Y finalmente una buena parte de la población irlandesa murió. Esto es 1800 y tanto, o sea, hace poco tiempo atrás, no es tanto tiempo. Para que se hagan una idea de lo que era el mundo antes. ¿A ustedes les gustan los antibióticos? ¿Les gusta el...? Bueno, ni hablemos de celulares, computadores, todo eso no existía, por supuesto. Los aparatos para escuchar música, todas esas cosas no existían. ¿No? La ropa. Si la gente andaba en general descalza, estas cuestiones no existían. Hoy día cada uno, ¿cuántos pares de zapatillas tiene? ¿Cuántos pares de zapatos tienen ustedes? 3, 4, 5, 10, 20, 30, algunas. ¿Algunos? ¿Algunas? Por favor. O sea, eso es nuevo. Y este gráfico lo muestra. Esto es lo que se conoce como el Great Enrichment de la humanidad. En esta época, mediados de fines del, si ustedes quieren, siglo XVIII, XIX, comienza lo que se llama la Revolución Industrial. Que fue, obviamente, todo este proceso que Marx y Engels describen. Y esto es lo que pasa con los ingresos. Contrario a la predicción de ellos, como no entendían la teoría del valor, en lugar de empeorar la situación de la clase media, de los proletarios, que era el 99%, les estoy diciendo, antes de la Revolución Industrial, el 99% de la población vivía en condiciones de extrema miseria. En 1850, el ingreso per cápita promedio de Noruega, uno de los países más ricos del mundo de hoy, era más bajo que el de Bangladesh de hoy. Eso hace 150 años en Noruega. Noruega. Para que se hagan una idea. En Suiza, en todos esos países, no era muy diferente. ¿Han visto la película Slumdog Millionaire? La del, en la India, este que se gana el quien quiere ser millonario. Bueno, los que la vieron, esa pobreza, pero en Noruega. Y tal vez peor. Esa es la realidad. Lo otro es bullshit. ¿Ok? Claro, había aristócratas, había nobles y qué sé yo, que vivían mejor. Y en algunos espacios de tiempo, en algunas zonas que estaban muy influidas por el comercio, se vivía un poco mejor. Pero en general, era esta la realidad. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que detonó eso? ¿Por qué durante miles de años, si ustedes quieren, cientos de miles de años, vivimos tan mal? Y de pronto pasa esto, ¡pua!, que es como una cosa así explosiva, así como si hubiera caído del cielo. Y aquí
Deirdre McCloskey, que la tuvimos acá, que es una gran economista, candidata al Premio Nobel de Economía, ella ha escrito un par de libros sobre esto, que fue comunista, ella fue comunista, y ha escrito un par de libros sobre esto, y ella dice, es por la dignidad burguesa. Por la gente que va a los Starbucks, básicamente. Por gente como usted. La dignidad burguesa. El hecho de que se empieza a hablar bien y se empieza a dar un discurso positivo en torno a los emprendedores innovadores. El que ganar dinero, el lucro, no es inmoral. Porque antes, en la sociedad estamental antigua, estratificada, sin movilidad, tú nacías en la aristocracia y pertenecías a la aristocracia toda la vida. Tú nacías hija de campesino, campesina toda la vida. Olvídate de que tú ibas a llegar a tener, ser miembro de los clubes que estaban reservados para la aristocracia. Eso es imposible. O de que tienes alguna posibilidad cierta de movilidad social. No. Eso se fue dando con el desarrollo de la burguesía, con el desarrollo de todas esas fuerzas productivas de las que hablan Marx y Engels. ¿Ya? Steve Jobs es como el ejemplo moderno de esto. ¿No? ¿Quién no admira a Steve Jobs? ¿Hay alguien que crea que Steve Jobs es un miserable explotador de última categoría? Puede haber gente. Pero yo le preguntaría, ¿y tu teléfono cuál es? Todos los que lo condenan tienen un iPhone. O sea, a ver, y analicemos entonces, ¿por qué se hizo rico Steve Jobs? Steve Jobs no terminó ni la universidad, ustedes saben. ¿Por qué se hizo rico Steve Jobs? ¿Por qué se hace rica la gente en un orden de mercado? Porque tú produces algo que otro quiere, ¿cierto? Que otro valora y está dispuesto a pagar por ello. Este celular, ¿que cuesta cuántos? ¿800 dólares? ¿1000 dólares? Bueno, ahora después de un par de años menos. Pero nuevo, si yo pagué los 800 dólares por el celular, ¿es porque creo que el celular vale más o menos que los 800 dólares que pagué para mí? Eso o más. De lo contrario, no lo compro. O sea, que Jobs me está creando a mí un valor, claro, él está lucrando, ¿verdad? Porque yo le estoy comprando el celular. Pero él me está creando a mí un valor que es mayor que el de los 800 dólares, o igual, al menos, que el de los 800 dólares. De hecho, tiene normalmente a ser mayor, sino ¿para qué voy a darme el que yo le estoy pagando? Y hay estudios que prueban que Gates, Jobs, la gente en general que hace esta empresa y que se hace rico, el patrimonio que ellos acumulan como personal, que además no es que lo tengan como Rico McPato en una boda donde se tiran todo el día a nadar. Pero la gente cree eso. Cuando dicen, no, es que los Luxis tienen 10 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares, gente cree que los tienen de verdad en monedas, lingotes de oro, donde se tiran, pum, todos los días a nadar ahí. Y tiran las monedas de oro por la boca. Es ridículo. Cuando se hace un análisis así, se cuentan todas las plantas, las instalaciones, las fórmulas, las patentes, todo eso que está generando trabajo que lo está usando otra gente. Entonces se dice, es patrimonio de ellos, claro. Pero en realidad es como que yo les dijera, el patrimonio de ustedes es, no sé, tienen un campo con 100 trabajadores y el patrimonio de ustedes también son los paltos y todas las cuestiones. Sí, en cierto sentido sí, pero esa palta está yendo, hay gente que la está cosechando, que la está madurando, que está llegando al plato de muchas personas que la necesitan consumir. O sea, no es como que, ¿se fijan? ¿Mi punto? Bueno, entonces el patrimonio es de un 2% en relación a lo que han creado para el resto de riqueza. Un 2%. O sea, muy bajo en relación a lo que crean para el resto. O sea, ¿a quién? ¿No somos más productivos acá? ¿No hemos incrementado nuestros ingresos acaso gracias a esto? ¿A Microsoft, a los computadores, o a Dell, o lo que ustedes quieran? Obvio que hemos incrementado nuestros ingresos gracias a esto. Y nuestra movilidad y nuestra libertad también tiene efectos negativos. Podemos discutir eso porque no todo es maravilloso. En la modernización tampoco. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué es lo que dice McCloskey? Que todo este discurso se apoyó o cimentó una transformación institucional muy importante que fue la de las ideas de este señor. No sé si lo reconocen. Ahí dice. Adam Smith, el supuesto padre de la economía moderna, que era un profesor de filosofía moral, más que economista. Su libro más famoso, el libro sobre el origen de la riqueza de las naciones. Pero entonces, esas instituciones liberales que al final a ustedes les permiten en un contexto de igualdad, porque lo que McCloskey dice es que lo que hace la revolución burguesa es igualar en un sentido moral a la gente. Es decir, tú no por ser mujer ya no vas a poder ir a la universidad y trabajar, por ejemplo. No por ser no aristócrata tienes prohibido comerciar y hacerte rico.
o participar en el proceso político. Entonces, es la igualdad moral de la que ella habla, que es la igualdad escocesa, Adam Smith era escocés, entonces se aplica la igualdad ante la ley. La única razón por la que existe igualdad ante la ley es porque todos somos iguales desde un punto de vista moral. O sea, que yo no valgo más que tú por mi color de piel, por mi apellido, por... No. Por eso se nos aplican las mismas reglas. Y ante las mismas reglas, todos jugamos igual y el que es mejor llega más lejos o, y es así. ¿Se fijan? Y el resultado de eso fue el gráfico que les mostraba yo recién. En Chile, para ir al caso concreto de nuestro país, se aplicaron reformas que se mantuvieron, después en democracia, por supuesto, que recogieron eso, no hicieron nada muy especial, la verdad. Era difícil hacerlo, todo lo que ustedes quieran. Pero esto es lo que pasó, o sea, la pobreza cayó el 50%, estos son cifras de la CEPAL, de organismos internacionales. Cayó de 50%, ¿de qué se ríen? Ah, por la, sí, pero para que vean, o sea, si la CEPAL lo dice. Esta es una realidad, o sea, a ver, ¿qué es lo que les quiero decir? Sostener que el Chile de antes, donde el año 75, 70 si ustedes quieren, había 15.000 estudiantes universitarios. Eso era todo. Todo de la élite, pagado por los impuestos de todos los demás. Donde hace un par de décadas atrás, el problema de la desnutrición infantil era generalizado. Donde un 15% de la gente terminaba el colegio. Sostener que ese país era mejor que el de ahora. Porque vean los datos, se van a dar cuenta. A mí me parece pura demagogia. No queremos decir que el país de ahora es perfecto, que todo está extraordinario, que no hay nada que... No. Pero por favor, comparado con un país en que tenías niños que se morían por desnutrición infantil y miles o cientos de miles, donde la mayor cantidad de la gente no iba, o sea, no terminaba el colegio, ni iba a la universidad, olvídense, ni una posibilidad, y donde ustedes ven 50% pobreza. La pobreza dura, 50%. Hoy un 7,8%. Claro, sale Felipe Berrío, el padre de Ríos, y se va a ese 7,8% y dice, qué malo es el sistema y la cuestión. Pero ¿y por qué hay un 7,8% y un 90% de pobreza? Eso es lo que él nunca se pregunta. ¿Por qué tiene que ir a meterse a lugares especiales a buscar la pobreza? Y no está extendida en la mayor parte del territorio. ¿Por qué hay un sistema que permitió que la gente saliera de la pobreza? Y a ese sistema es al que hay que subir y hay que ayudar a la gente que se pueda subir. Que es el sistema donde pueden encontrar un trabajo y tener ingresos y todo lo demás. Me imagino que sus padres trabajan y por eso ustedes están aquí. ¿O no? Entonces, ¿por qué no pensar lo mismo a los demás? No, es que mi papá puede trabajar y ganar plata, pero los otros no. ¿Cómo? ¿Cómo es la lógica? ¿No somos igualitarios? No. ¿Se fijan? Y eso es lo que lamentablemente mucha gente pierde de vista, pierde el foco. Tan cierto es lo que yo les estoy diciendo, que en la misma comisión de productividad convocada por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, me imagino que no creen que piensa igual que yo. Bueno, la misma comisión de ella, cuando ella convocó a una comisión de productividad liderada por Joseph Ramos, un economista de centro izquierda, muy respetable, llegó a esta conclusión. Estas son copias de las conclusiones del informe. Yo lo hice copy-paste. Primero, en Chile hay un milagro económico, innegable. Lo dice la comisión de la presidenta Bachelet. No lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos. Si como Marx y Engels decían que el capitalismo tal cosa, bueno, la comisión de la presidenta Bachelet dice que hay un milagro económico, que es algo por lo demás sabido, que lo reconocen premios Nobel de Economía y todo. O sea, eso es una cuestión que no debería ser discutible, pero como hoy día todo se discute, bueno. Aquí tienen más o menos el mismo gráfico que les mostré, ¿verdad? O sea, hay un milagro económico. 1985, ellos lo ponen de 1985 a 2015. El tema no cambia mucho en su naturaleza, la discusión, porque al final son las mismas instituciones. ¿Y por qué se produce el milagro económico chileno? Esto es para la discusión, porque el otro año hay elecciones presidenciales y parlamentarias y esto va a estar firme. Bueno, se produce porque se mantuvieron ciertas... Vamos a entrar a eso. ¿Cómo se refleja el milagro económico chileno? Acá hay algunos indicadores, son muchos más los que uno puede usar, ¿ok? Pero para que lo aterricemos a cosas muy de carne y hueso concretas, ¿ya? Acá tienen el tema de televisiones a color, ¿verdad? En 1982, 27% de la población tenía.
ahora es el 97%, hasta 2014, ahora que debe ser 100%, no sé, pero el 97% debe andar por ahí. El milagro benefició a la gran mayoría. O sea, es verdad que unos pocos se beneficiaron del modelo neoliberal tan maligno, tan repulsivo que se impuso en Chile, y que en realidad tal vez el venezolano es una mejor alternativa. No, lo dice el informe de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, no es verdad. No fueron unos pocos. ¿Qué dice el informe? Benefició a la gran mayoría. Lo dice el informe de ella. Ellos lo dicen, el gobierno lo está diciendo. O sea, es que seguramente no lo manipularon ellos esto. Entonces, cuando la gente seria hizo el trabajo, llegó a esta conclusión. Gente de centro izquierda que cuenta con la, obviamente, aprobación transversal. Miren el caso de los refrigeradores. Del año 80, esto, si se van al 60, al 50, olvídense, es peor obviamente la cifra. Refrigeradores, 96%. Ustedes pueden decir, pero oh, qué materialista, ¿cómo se fijan esas cosas? No, lo que importa es la hermandad, la solidaridad, el sentido de comunidad. ¿Qué te importa tener un refrigerador en la casa? Al único que le acepto yo que me haga ese comentario es al que no tiene refrigerador en su casa, porque renunció voluntariamente a él. Listo. El resto son unos hipócritas. No me vengan a mí a hablar de que está linda la hermandad y la solidaridad y toda esta cuestión. Si usted vive en un departamento top, en una casa top, con 30 televisores, con 2 refrigeradores, con radio, con toda la cuestión. Y computadores. Porque así es re fácil hablar de la pobreza. Y de que las cosas materiales no son necesarias. No, me acuerdo una vez conversando con un tipo, no, mire, si en realidad la plata no es más importante. Claro, él era multimillonario. La plata no es tan importante, me decía. Pero él era multimillonario. Pero es que eso es re fácil decirle una vez que tú eres multimillonario. Ahora, yo comparto el juicio en general de que no por tener más vas a ser más feliz necesariamente, pero eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de si aquí hubo un proceso de progreso que benefició a la mayoría o no. Ese es el punto. Y estos son indicadores de bienestar. No es que por ser refrigerador tú ya... No, son indicadores de un bienestar más general, ¿ok? Teléfono fijo, bueno, ahí tienen ustedes, automóviles, expectativas de vida. La expectativa de vida sube. De 70, casi 69, sube en 10 años. ¿No? Promedio de la población. O sea, la gente vive mucho más largo ahora. ¿Por qué? Porque vive más sana, porque tiene acceso a medicinas que antes no, tiene mejor alimentación, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿No? ¿Qué importan las expectativas de vida total? Si todos nos vamos a morir igual. También se puede pensar así, ¿verdad? Bueno, años de educación, pobres, aquí se repite, 45% y 8% hoy en día. Ahora, interesante este tema. ¿Por qué se produce el milagro según la comisión convocada por el gobierno? Aquí lo tienen. Miren qué curioso. La misma comisión que el gobierno convocó dice reformas liberalizadoras. Hoy parece que la libertad económica sí funciona, beneficia a la gran mayoría. Lo está diciendo el informe del gobierno, no lo estoy diciendo yo. Privatizaciones. ¡Uy! Eso es como hablar de Voldemort en Harry Potter. No podemos nombrarlo. Apertura comercial y financiera, equilibrios macroeconómicos, lo que estamos perdiendo ahora, equilibrio estructural, etc. Esto no es algo que solo haya hecho Chile. Todos los países avanzados del mundo hicieron lo mismo. Todos. ¿Ya? Esto se los demuestra. Estos son estudios que publica el Fraser Institute de Canadá todos los años, donde hace un ranking de países con libertad económica y sus niveles de bienestar en general. Bueno, esto es súper claro. Los países con más libertad económica crecen mucho más que los con menos, económicamente. Pero esto es importante, ya que nos preocupan los pobres. Y esta habría que mandársela a Berrío y a un montón de gente más. Esta lámina. En los países con más libertad económica en el mundo, miren esta cifra, el ingreso de los más pobres de la sociedad, es 10 veces el ingreso de los más pobres en los países con menos libertad económica en el mundo. 10 veces. Multiplica por 10. No es un 100% más, es un 1000% más. 1000% mejor. Es un 1000% mejor.
en los países con más libertad económica en el mundo. No es lo mismo ser pobre en Suiza, lo he dicho muchas veces, que ser pobre en Venezuela. ¿No? Supongo que en eso estamos de acuerdo. Expectativas de vida tienen lo mismo, o sea, casi 20 años más en los países con más libertad económica que en los con menos libertad económica. La gente vive mucho más largo, obvio, tienes mejor bienestar, mejor salud, tienes todo mejor. Respeto a los derechos civiles y políticos, en este caso, mientras más baja la nota, más mayor respeto. Se respeta más las libertades civiles y políticas, evidente, tienes sociedad civil mucho más organizada, tienes más recursos para hacer respetar los derechos, es obvio. Hay una correlación. Y entremos al tema de la desigualdad. ¿Qué ha pasado en Chile con la desigualdad? Yo les mencioné algo en la charla anterior, lo de esa peli. Esto es una cuestión que dicen Andrés Velasco y Cristóbal Juneus en un libro que ellos escribieron hace tiempo que se llama Contra la desigualdad. Y a mí me parece interesante la cita porque ellos dicen que la causa central de la desigualdad, y esto es verdad en Chile, es un mal acceso al mercado del trabajo. Hay mucha gente que no puede entrar a trabajar formalmente. Que no puede entrar a trabajar. Mujeres sobre todo, pero también hombres. ¿Verdad? Por la legislación laboral que existe, que les hace muy difícil entrar, y las empresas les hace muy costoso contratar. ¿Ya? Entonces ellos proponen ahí unos mecanismos para flexibilizarla, en fin, con elementos de seguridad, etc. Bueno, mientras no se abarque ese tema, dicen ellos, el tema de la desigualdad en Chile no se puede resolver. La puedes redistribuir todo lo que tú quieras, pero no va por ahí. Tienes que lograr que la gente pueda participar del mercado del trabajo. Y para eso tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber un montón de cosas que hagan fácil contratar. Porque, ¿qué pasa? Ustedes conocen la curva de demanda, ¿verdad? La curva de demanda es así. Una curva de demanda es así. ¿Verdad? Este es el eje y la curva de demanda es así. Mientras más alto es el precio, menos es la demanda. Sube el precio de los tomates, cae la demanda por tomate. Lo normal es que pase eso. ¿Qué pasa si sube el precio del trabajo? Cae la demanda por trabajo. O se ajustan los salarios a la baja, también puede ser. Pero cae la demanda por trabajo. Si te hacen más costoso contratar gente, el empleador va a contratar menos gente. O lo va a tratar de reemplazar por máquina, o le va a bajar los sueldos para compensar el costo. ¿Ok? ¿Qué ha pasado en Chile con la desigualdad? Estos son los datos, esto es el estudio serio que se ha hecho sobre esta materia. Hay otros estudios, pero este es el más profundo que se ha hecho, ¿verdad? En Chile las generaciones más jóvenes tienen una distribución del ingreso sustancialmente más equitativa que las generaciones más viejas. O sea, la generación de ustedes es mucho más equitativa que la generación de sus papás y las generaciones que siguen para arriba. O sea, Chile está avanzando de manera sustancial en igualdad. Esta es la verdad. Lo que se dice en las noticias, lo que se dice en otros lados, es slogan. Lo que dice Boric, lo que dice Giorgio Jackson, slogan. Slogan, sin ningún fundamento. Agarran algunos indicadores y empiezan a... Pero esto... lo ignoran por completo, intentan que ni siquiera se lo saquen a colación para no tener que hacerse cargo de estos argumentos. Y es obvio, el acceso a la educación superior en Chile ha permitido que haya una movilidad social que antes nunca existió y que los ingresos hayan subido de las nuevas generaciones. Es evidente. Hoy día tenemos un promedio de estudiantes en instituciones de educación superior en Chile que es igual o superior al de la OCDE, de los países desarrollados. De Francia, Alemania, esos países. Entonces Chile, para que sepan. Esta es la curva de desigualdad. Es hacia abajo, ¿no? Yo la veo hacia abajo, ¿no? Ah, porque los otros parece que la ven al revés, la ponen al revés. Esta es la curva de desigualdad en Chile. Esto es lo que ha pasado con la desigualdad. Por generaciones, por eso está así. Esta es la curva, lo relevante es la curva, ¿no? La tendencia. La desigualdad ha disminuido sustancialmente por generaciones. Esto es del profesor de la Universidad Católica. Una persona que es uruguayo, no está metido en ningún partido. O sea, hizo un estudio con los datos, además, que oficiales. No, ¿verdad? Esto deberán mostrarlo cada vez en los noticieros cuando salen diciendo que la desigualdad en Chile... ¡Pum! Aquí está la curva. Ahora, esta es la curva de desigualdad desde el año 90, no por generaciones, sino que el promedio. Cuando no tomas en cuenta todo dividiendo por generaciones. Y también cae. No tanto, pero cae. Según esto, Chile es más desigual que antes o menos. Parece que es menos.
Y si usted hace una curva de toda la historia de Chile, la desigualdad antes, desde fines del siglo XIX, yo lo decía la última vez, era muy alta. O sea, siempre ha sido un tema eso. ¿Qué pasa con la desigualdad de riqueza? Porque una cosa es el ingreso y otra es la riqueza, no es lo mismo. Ustedes pueden tener un ingreso muy alto y poco patrimonio o poca riqueza, o pueden tener mucha riqueza y un ingreso muy bajo, es diferente. Pero acá en Chile se suele decir, no, es que un par de empresarios ricos se llevan toda la plata para la casa. Lo que les mostré con el milagro económico, que no era verdad, porque esto ha beneficiado a la mayoría, se llevan toda la plata para la casa. Pero vean, este es un estudio de Credit Suisse. Si no entienden algo me preguntan, pero muy simple. Acá están los países en desarrollo, estos son los países ya desarrollados, ¿verdad? El 10% más rico, ¿cuánto concentra del total de la riqueza de un país? Más o menos ese es el tema. En los países desarrollados, vean ustedes, Hong Kong, Suiza y Estados Unidos, son países de alta desigualdad. Suiza. No, nos encanta Suiza, no queremos ser todos como Suiza. Son países de alta desigualdad. 70%, más o menos lo controla el 10%. O sea, se supone que está como en patrimonio en manos del 10%. Suiza, según este estudio, tiene más desigualdad de patrimonio que Chile. Si lo consideramos con el 10%. A ver, si te vas al 1%, de repente cambia. Pero ellos tienen un análisis metodológico por qué es mejor hacerlo con el 10% y todo. Siempre uno puede, ¿no es cierto?, discutir estas cosas. Pero según esto, Suiza, más desigual que Chile. ¿Quién cree que nosotros estamos mejor que los suizos? Somos menos desiguales en este indicador. ¿Estamos mejor que Suiza? No. Entonces, Chile sería un país de alta desigualdad, pero no de muy alta desigualdad en patrimonio. ¿Ya? Ahora, ustedes ven, estamos al nivel de Austria, de Dinamarca, de Alemania, de Suecia, de Noruega y de Israel. ¡Qué horribles son todos esos países! ¡Qué horribles son! Ese es el nivel de desigualdad de distribución de patrimonio según este estudio de Credit Suisse. Se los puedo mandar a los que les interese revisarlo después. Yo lo copié, esto es un copy-paste, como ustedes pueden ver. Y aquí, bueno, aquí se repite básicamente la misma historia. Ustedes ven que Chile sale con notas parecidas o más bajas, incluso en materia de desigualdad, que Estados Unidos, parecidas a las de Austria, de nuevo Suiza, en fin. O sea, no somos particularmente desiguales cuando nos medimos en este indicador. ¿Ya? Lo cual no tiene una correlación con la libertad económica, pero no voy a entrar en eso ahora. Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor, un país muy rico como Suiza, donde haya más desigualdad, o un país mucho más pobre como Chile, comparado con Suiza, donde haya más igualdad? Parece obvio, ¿no? ¿Por qué la desigualdad es un problema? Pero a ver, yo tengo un Rolex, tú tienes un Casio, por ejemplo, que vale $10,000, el tuyo vale $100, o $50. ¿Por qué es un problema? Sí, y mi pregunta es, independiente de nuestra reacción emocional, que estamos muy inducidos a la emocionalidad, ¿por qué algo así tiene que ser malo? Moralmente o filosóficamente. Pienso yo que se ha intentado homologar el concepto de desigualdad con pobreza. Sí, ese es el problema. Ese es el problema, que la gente cuando habla de desigualdad, en realidad está pensando en pobreza, no en desigualdad. Mucha, no toda, pero mucha gente está pensando en pobreza. Lo que está pensando, hay gente que no tiene y hay otra que tiene, y eso les genera escándalo. Pero el escándalo no debiera ser que haya gente que tiene en relación a otra, sino que hay gente que no tiene, punto. Alegrémonos que hay gente que tiene, porque si nadie tuviera, sería peor, sería el peor de los mundos, ¿verdad? Habría igualdad en la pobreza, ¿y a qué nos sirve eso? Si la igualdad no es un bien por definición. Moral, quiero decir. ¿Por qué va a ser un bien moral por definición la igualdad material? No la igualdad ante la ley, eso sí. Pero la igualdad material, ¿por qué va a ser un bien por definición? Desde la lucha de clases, sí.
Sí, desde la lucha de clases sí, pero porque la lucha de clases se basa en el presupuesto de que yo tengo el Rolex porque le robé a él. Y en ese caso, claro, yo justifico una revolución. ¿Por qué? Porque la teoría del valor, de nuevo, sobre la que se funda el edificio teórico marxista, estaba mal. Si Marx hubiera entendido economía, no habría escrito ni un libro. Porque todo lo que desarrolló de teoría estaba mal a partir de esa observación. Todo estaba mal. Por eso sus predicciones fracasaron. Marx predijo que los países capitalistas iban a salir las revoluciones primero, porque claro, eran los países donde obviamente el capitalismo desarrollado iba a explotar más a la gente y los iba a empobrecer más. Y lo que pasó es que no hubo ni una revolución comunista en un país capitalista. ¿Dónde fueron? En la Unión Soviética, en Rusia, en China, en Europa del Este, que estaba completamente arruinada, que era un país, eran países pobrísimos, en Latinoamérica Latina, en África, pero no pasaron en el centro de Europa, no pasaron en Inglaterra, donde fue la cuna de la Revolución Industrial, no pasaron en Estados Unidos, que fue el país que ya a principios del 20 era el más rico del mundo. En Estados Unidos nunca hubo ni siquiera un movimiento socialista serio, nunca, ni siquiera. Estaba todo mal lo que él dijo en esa materia. En otras cosas tiene observaciones más que pueden ser más recatables, pero en eso estaba todo equivocado. ¿Fijan? Y voy terminando con un par de slides que me quedan. Saquémonos de la cabeza, incluso asumiendo que la desigualdad es un problema que hay que arreglar y bla, bla, bla. Yo creo que lo que se trata es mejorar a todos más que igualarlos, porque igualar, pues igualarlos para abajo, que es lo que se está haciendo en este gobierno. Si ustedes me preguntan a mí, yo pienso eso por lo menos. Pero este es un paper escrito por un par de académicos muy mainstream, de Harvard, de Columbia, del MIT. No son particularmente libertarios ni nada. Y ellos llegan a una conclusión después de haber estudiado decenas de países. ¿Y qué es lo que dice? Que la evidencia dice que, esto, ellos estudian regímenes democráticos, obviamente, no se disminuye la desigualdad necesariamente con más redistribución a partir del Estado. Es más, dicen, la evidencia sugiere que los mecanismos fiscales no disminuyen la desigualdad y pueden ser, de hecho, profundizadores de la desigualdad. O sea, que cuando usted le dicen a los políticos, hoy queremos más igualdad, suban los impuestos, redistribuyan y todo, la desigualdad puede aumentar. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tú sacas más impuestos, puede afectar el crecimiento de la economía, la gente pierde su trabajo, la desigualdad aumenta porque hay menos ingresos para algunos, al mismo tiempo los políticos asignan los recursos estos a grupos de interés que se benefician a expensas del resto, entonces la desigualdad de nuevo vuelve a aumentar. No es tan fácil, no es tan simple. Brasil tiene un tamaño del Estado casi el doble que Chile. Y es un país súper desigual, más desigual. ¿Se fijan? Y todo además depende cómo lo miden, o sea, hay un tema. Pero ellos llegan a esa conclusión. Termino con esto. A propósito de los ricos en Chile que se llevan toda la plata para la casa. Que hoy yo no estoy defendiendo a los ricos en Chile, ojo. Acá hay un montón de gente sinvergüenza y de tipos, como en todas las cosas, seres humanos detestables y seres humanos rescatables. No creamos que todas las personas son iguales en un determinado campo, ¿no? Yo hice un trabajo y aquí vi la revista Forbes, no sé si usted la conoce, en Estados Unidos, una revista muy prestigiosa, y ellos siempre hacen estos rankings de los más ricos del mundo y les evalúan todo. Bueno, sí, yo agarré las 11 familias más ricas de Chile, según esta revista, según este ranking. Los looks, y ustedes están todos ahí. Y los puse en un total donde sumé la cantidad de su fortuna. Dije, a ver, ¿cuánta plata tienen si sumamos todo lo que tienen los 11 más ricos de Chile? Después de eso ya no hay nadie con más de 1.000 millones de dólares, son grupos más pequeños, ¿se fijan? O sea, son 11, puede que se falte uno por decir algo, pero no es mucho más. Y la cifra total son 31.500 millones de dólares. 31.500 millones de dólares. ¿Quién cree que eso es mucha plata? Que podríamos arreglar muchos problemas con esa plata. Es mucha plata dependiendo de qué, comparado con qué, ¿verdad? Pero cuando se dice como es mucha plata en relación a lo que todos tenemos nosotros, sí, es mucha plata, obvio. Pero es mucha plata, como dicen políticos, intelectuales y demagogos, ¿no? Que aquí hay estas 10 familias, a Luxich le tiraron un piedrazo el otro día entrando no sé si vieron a declaraciones o saliendo, y que es tal por cual y todo, y que cosa de quitarle el plata a ellos y el país, el Chile sería más feliz y todo el mundo estaría mejor.
Porque hay una tesis de que los ricos tienen tanta plata acumulada que es cosa de meterle la mano y arreglamos un montón de problemas. De la gente que tiene escasez de recursos. O de gente que quiere financiarse la educación, lo que sea. Esa es la idea que hay, que te transmiten los demagogos. A ver, ¿cuál es el gasto de Chile, del Estado de Chile, en un año? En un año, un solo año, 12 meses. ¿Cuál es el gasto? No, no tanto. 60 mil millones. 60 mil millones en un año. O sea, si yo le quito a estos seres, si yo le quito a Lucifer, si yo le quito a Darth Vader, a Voldemort, a Sauron, a todos estos seres deleznables que son ricos y que son lo peor que le ha pasado a la sociedad chilena, según el discurso que predomina. Si yo les quito todo lo que tienen y los dejo en pelota, literalmente, y me gasto la plata para financiar lo que sea, ¿cuántos meses de gasto público financio? 6. O sea, el presidente Jackson o el presidente Boric, cuando llegue al gobierno y le quite todos los Luxic, a los próximos 6 meses, cuando se haya gastado toda la plata, y además suponiendo que la gastaron bien, va a tener que empezar con los próximos 10. Va a tener que seguir con los próximos 10. Y los próximos 10 le van a dar para 3 meses, porque no son igual de ricos que los anteriores. Y después le dan para 1 mes, y después para 1 semana, y después el país es Venezuela. No estoy diciendo que ellos van a hacer eso, pero si seguimos esa lógica, ¿no? Si seguimos esa lógica, terminamos ahí. ¿Y quién más va a invertir en Chile? El único punto que quiero hacerles yo es que es una falacia decir que hay las típicas familias que se nombran siempre, tienen tanta plata que si se las quitamos podemos financiar todo lo que queramos. No es verdad, no te alcanza para financiar nada. Ejemplo, el Transantiago solamente costó de pérdida, de plata que se quemó, que no sirvió para nada, de desastre. Hasta el año 2022, 16 mil millones de dólares. Toda la fortuna de los Luxich y la de los Mates se la echaron en el Transantiago. ¿Y el problema son los Luxich y los Mates o los políticos que hicieron el Transantiago? No, pero es que chuta, ahora el problema son Luxich y Mates. Que ellos pueden ser muy criticables por muchas razones, pero a ver, guardemos la proporción. Aquí hubo un gobierno, el de Ricardo Lago, después del presidente Bachelet, que puso un sistema de transporte público en ejecución que es el hazmerreír del mundo entero. Del mundo entero, el hazmerreír. Se estudia en políticas públicas en el primer año de Harvard, la peor política pública de la historia, Chile, el Transantiago. Se lo enseñan, ¿eh? No es broma esto. Como un fracaso absoluto y colosal. 16 mil millones de dólares, solo el Transantiago. ¿De qué estamos hablando? Y así tienen otros casos más. Yo te puse un par de casos nomás, po. Codelco, 7 mil millones de dólares, contrato a futuro que hicieron mal. La fortuna de Paulman y Piñera, chao. Se perdió en una ejecución de un par de contratos de Codelco. Que ahora además está perdiendo plata, entonces hay que capitalizarlo. Porque Ferrocarril estaba, bueno, lo mismo, aquí sigue. La lista es interminable, ¿ok? Termino con esto, porque ya estoy en el tiempo. Según el World Economic Forum y los estudios que hace. Por eso quiero llamarle la atención respecto de que el Estado es necesario, obviamente, pero el Estado puede ser un grave problema si funciona como está funcionando el nuestro. Un grave problema. Y la demagogia busca siempre un responsable afuera. No, es que los ricos. Y como los ricos son impopulares, porque por definición son impopulares, porque a nadie le gustan los ricos. ¿A quién le gustan los ricos? Salvo los ricos mismos. Ni siquiera entre ellos se toleran mucho. Esa es la verdad. Y se compiten y el último y la cuestión es horrible. Bueno. Entonces, ¿qué dice el World Economic Forum de los factores más problemáticos para que Chile avance y se hagan negocios y el país se desarrolle? Primer problema, legislación laboral. Muy difícil para emprender y todo eso. Primer problema. La legislación laboral, que el gobierno decía que es tan flexible, ¿no? Si según todo el indicador internacional, Chile tiene una legislación laboral muy rígida. Más rígida que países nórdicos incluso. Para que ustedes sepan. Por eso Velasco, cuando era ministro de Hacienda, andaba en Dinamarca, que quería traerse la idea de la flexibilidad y toda esa cuestión, ¿se acuerdan? Bueno, una fuerza al trabajo poco educada. Tercer ítem, y con esto termino, tercer ítem. Una burocracia ineficiente. El Estado son personas de carne y hueso. No es ese ente
fantástico, milagroso que Fernando Atria cree que flota en la estratosfera y que se preocupa de todos nosotros. No es eso. El Estado son personas de carne y hueso, y si tienen los incentivos mal puestos, despilfarran y generan horrores como el del Sename. ¿Ustedes vieron el Sename? Hablan de 400 niños muertos, otros hablan de 800 niños muertos, de 1.200 niños muertos, en plena democracia. ¿Y quiénes están a cargo del Sename? Burócratas, funcionarios del Estado. Redes de prostitución dentro del Sename, infantil. Eso es parte del Estado. No nos equivoquemos cuando decimos, no, es que el Estado tiene que resolver las cosas. Pero ¿qué es el Estado? Yo me acuerdo que tuve esta discusión alguna vez con un amigo de centro izquierda, le decía, ¿qué es el Estado? Y me hizo, es ese ente, y me hizo así. Y yo pensé que tú eras ateo, le dije yo. No, el Estado son personas de carne y hueso. Es necesario, pero tiene que estar bien estructurado. Si no, tienes este problema. Y al final, ¿quién paga el costo de esto? ¿Luxich? No. La gente más vulnerable es la gente más pobre. Si queremos darle una oportunidad a la gente más vulnerable y a la gente más pobre, lo que tenemos que hacer es hacerle el camino más despejado, más limpio, y apoyarlos de manera eficiente para que puedan salir adelante. Muchas gracias.